San Pablo Oxtotepec es uno de los 12 pueblos originarios de Milpa Alta en la Ciudad de México. Topográficamente es accidentado, ya que se ubica en las laderas del volcán Huautzin. Durante el periodo revolucionario, Emiliano Zapata se instaló temporalmente en San Pablo Oxtotepec, el cual se convirtió en sede para la ratificación del Plan de Ayala del 19 de julio de 1914 en un cuartel de la localidad con la presencia de los principales jefes del Ejército del Sur. Pero eso es historia. Las consejas de los nativos del barrio de la Asunción contaban que un mes de junio, allá, iniciado el siglo XX, y un poco después de que había concluido el lamentable trajinar de la lucha revolucionaria, se celebraba la fiesta del pueblo de San Pablo Oxtotepec. En aquella época, claramente no existían carreteras como en la actualidad. Solo habían brechas de herradura para poder salir del pueblo de Xochimilco. La salida hacia el sur era solamente por el rumbo de la presa y San Lorenzo Atemuaya, donde todavía existen dos árboles de esa época que se yerguen a la orilla de lo que queda del río que sale de la presa de San Lucas y que va directamente a la laguna de Xaltocan. Narra un historiador que una señora de nombre doña Felipa Sánchez Aguilar, finada del barrio de la Asunción, contaba que ella y su familia volvían de la festividad de San Pablo con un grupo de amigos, hombres y mujeres, que habían ido a festejar hasta que llegada la madrugada decidieron partir de regreso a sus respectivos hogares. Contó que caminaban por esa brecha que daba miedo por la oscuridad y por los árboles tan enormes que existían, árboles que el viento mecía formando sombras tenebrosas a la luz de la luna. Caminaban pues en silencio en medio de aquella oscuridad, cuando de repente empezaron a escuchar a la distancia el llanto afligido de una mujer. Sin embargo, como sabían que por esos lugares se espantaban las ánimas de los que habían muerto en la revolución, ellos prudentemente siguieron su camino sin hacer caso del llanto, pero aquellos sollozos se escuchaban tan dolorosamente que todos, en un arranque de valor, decidieron buscar entre la maleza para ver dónde estaba esa mujer llorando, pero no la encontraron. Muy cerca de la orilla del río, Felipa Sánchez escuchó el llanto de nuevo y se percató que provenía de los árboles, despertando su curiosidad y espanto. Sin embargo, prosiguió con su camino, pero el llanto era cada vez más perceptible, motivo por el cual le pidió a sus amigos que revisaran el lugar porque posiblemente alguien necesitaba ayuda. Buscaron con la mirada y de repente uno de sus acompañantes, de nombre Jacinto, se percató que en la copa de un enorme árbol se movía un bulto envuelto en una raída y vieja tela de color oscuro. Se dio cuenta que se trataba de una mujer atorada entre las ramas. Entre él y otro joven la ayudaron a bajar de forma cuidadosa y la colocaron sobre el pasto. Al recostarla sobre el césped, se percataron de que aquella mujer, de nombre Inés, espantosamente le faltaba la mitad de sus piernas y su cuerpo estaba completamente bañado en sangre. Atónitos y paralizados, la mujer le sonrió para agradecerles tal gesto, pero su sonrisa no era normal, sino llena de ironía. Como pudo, la mujer se arrastró como un animal al pie del árbol y recogió una olla y una escoba de varas de jarilla, mientras pedía a los jóvenes que le ayudaran a ponerse de pie y que la llevaran a su casa, ya que había sufrido un accidente y su esposo aguardaba por ella en su casa en Xaltocan. Los hombres se acercaron a aquella mujer, pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que aquella ollita de barro estaba llena de sangre? Y también tenía un viejo y desvencijado brasero. La mujer se arrastraba grotescamente por el piso y les pedía con voz muy lastimosa que la llevaran a su casa. Pero las mujeres se dieron cuenta de que aquella horrible aparición era una bruja y que los trastos que llevaba consigo eran para sus prácticas de hechicería. Comprendieron que la luz del sol la había sorprendido y que por eso no tenía pies ya, y llevaba sangre en una olla producto quizá de haberle quitado la vida a algún infante. Muy asustados, decidieron llevarla a la presidencia municipal, que en ese entonces era presidida por el prefecto Migonia, al que le presentaron aquella horrible mujer. Para ese momento, el pueblo entero ya se había despertado y se habían enterado de que habían agarrado a una bruja. El prefecto preguntó a la bruja que qué hacía por esos rumbos, y ella le contestó sin atisbo de moral que se dedicaba a chupar la sangre a los bebés recién nacidos, y que ella venía volando de una distante ranchería de Xaltocan. Dijo
que el amanecer le había ganado y que por eso el poder de volar se le había terminado y se había quedado varada en lo alto de los árboles. Suplicó entonces al prefecto que fueran por sus piernas y señaló que estaban en la cocina de su casa. El prefecto mandó a algunos hombres del pueblo que fueran hasta la casa de la bruja, donde tocaron a la puerta. Ahí salió un hombre que dijo ser su esposo, al que le comentaron los pormenores que habían encontrado a su mujer trepada en un árbol sin piernas y con aquella olla de sangre. Le dijeron que su mujer estaba detenida en la cárcel de Xochimilco y que les diera permiso de pasar a su cocina porque en el tequil o fogón ella había dicho que estaban las piernas escondidas. El hombre aquel se quedó asombrado y junto con aquellos hombres se dirigieron hacia la cocina donde estaban las piernas en forma de cruz entre las cenizas del tequil. Recordaron que la bruja, llorando, les había pedido que por favor no le quitaran la ceniza que tenían los muñones de sus piernas y con cuidado las envolvieran con una manta para traerlas de vuelta hasta Xochimilco. Acompañados del esposo, que aún no salía de su asombro, llegaron al pueblo de Xochimilco e inmediatamente fueron ante el prefecto, que los llevó hasta la celda donde tenían encerrada aquella horrible mujer, a la que le entregaron aquel macabro bulto donde iban enredadas sus piernas, y con asombro, ante la vista de todos, se dieron cuenta que la bruja con ansiedad retiró la ceniza que tenían los muñones de sus piernas y después unió macabramente los muñones a sus muslos. Muchos no soportaron ver aquel espectáculo horrible y salieron huyendo, en tanto que el asombrado marido empezó a volver el estómago lleno de asco. El prefecto le preguntó al esposo que si verdaderamente no sabía lo que hacía su esposa, y él contestó que ignoraba todo, que había escuchado que la gente decía de su esposa, pero que nunca había creído aquello porque incluso él no sabía cómo, pero la veía hermosa a sus ojos, y nada tenía que ver con aquella mujer casi sin dientes, de piel grisácea y cabellos canos, que despedía un horrible aroma. Lo único que él sabía es que siempre caía en un sueño muy profundo, muy pesado, todas las noches, y que no sabía de sí hasta otro día. En ese momento, el prefecto le enseñó la olla con sangre, y presa nuevamente de aquel asco, lo único que dijo fue: «Ah, con razón, muy seguido me daba de comer moronga en el almuerzo esta infeliz». Pero él no sabía de dónde procedía la sangre. Entonces el prefecto le contestó: «Pues ahora, mi amigo, ya sabe de dónde procede la sangre que su mujer le lleva. Es de los infantes que ella asesina cada noche». La bruja salió libre, pues no había delito que perseguir, y tuvo que huir de noche con su avergonzado esposo, porque el pueblo de Xochimilco, que ya estaba enterado de todo, quería lincharlos a ambos por los niños que habían estado apareciendo muertos. Desde antes de la colonización, Colón, en el estado de Querétaro, fue un municipio difícil. De acuerdo a la historia publicada en la página del gobierno del estado, fue zona de guerra entre otomíes y chichimecas. Su territorio se debatió entre unos y otros hasta la llegada de los españoles, quienes fundaron lo que es ahora el municipio junto con indígenas de la zona. Hoy en día, en este lugar existe la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, un sitio al cual se realizan grandes peregrinaciones, pero al mismo tiempo acarrea una historia macabra que conocerás a continuación. Para poder llegar a esta basílica, el peregrinaje debe de pasar por la capital de Querétaro, pero tras pasar por ello, le espera un camino donde tiene que dirigirse a la cañada. A partir de este punto, el viaje se complica. De acuerdo a la ciudad y poder, en 1748, la misión de Santo Domingo de Soriano, hoy Basílica de Nuestra Señora de Dolores Soriano, fue erigida. La devoción hacia Nuestra Señora de los Dolores de Soriano llevó a que cada año se organizaran entre 3 y 4 peregrinaciones. Vienen de todos lados: Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí y a unos más lejanos. La mayoría de las peregrinaciones salen o cruzan por la capital de Querétaro. Ahí caminan rumbo a la cañada, donde inicia la parte más dura del camino a campo traviesa. Tienen que cruzar cerros y montañas, a duras penas con caminos de terracería, en donde el calor del día pone en riesgo la salud de muchos.
Si bien el obligatorio temor que causa caminar en la penumbra se basa más en la presencia de bandidos y asaltantes, hay otro misterio que acongoja a los caminantes. Según testimonios de algunos asistentes, ya muy pasada la medianoche, que la caravana avanza lentamente a través de un camino marcado por cientos de pasos, es que se ven enormes bolas de fuego volando en la penumbra de la noche, a veces en las copas de los pequeños árboles del semidesierto, acechando. Son las brujas, susurran algunos al momento que se dan cuenta que las flamas no consumen nada a su paso, sino que permanecen ahí, estáticas y en una perfecta forma esférica. La leyenda dice que si estás por esta zona pasada la medianoche, es bastante probable que veas a estas mujeres malditas. La forma que se aparecen, ya decimos, es de bolas de fuego, las cuales estarán volando por alrededor y encima de los árboles, acechando a los peregrinos. Estas son seres vivos y poseen la particularidad de que, a pesar de estar formadas de fuego, no parecen quemar la zona por donde pasan. Quien sabe la historia simplemente intentará ignorarlas rezando para que no se acerquen, pero habrá algunas personas que no tendrán idea sobre qué es eso, por lo que intentarán seguirlas, y se sabe que quien lo ha hecho jamás ha regresado. Las brujas de Colón son parte de las historias de terror de Querétaro, por lo que más de uno se lo piensa seriamente de pasar la noche por la región.